importante de la sociedad, la señorita Alejandra. Y hola. Vamos a hacerle una entrevista muy importante para que todos los niños de Santo Domingo y de la República Dominicana, y por qué no, del mundo entero, puedan saber cuáles son las necesidades que tiene la señorita Alejandra. Así que damos paso. Buenas tardes, señorita Alejandra. Buenas tardes, señor Marco. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Y cuéntame, Alejandra, ¿cuáles son tus expectativas para este nuevo año escolar? ¿Qué planes tienes? Tengo algunos planes. Cuando vaya a mi escuela, vaya y luego me llevan a mi curso. ¿A tu curso? Luego de mi curso me llevan a otra área bien importante de mi escuela, que hay que portarse bien porque me van a llevar a la iglesia. Ah, la iglesia. Abajo hay una iglesia que tienes que orar ahí. Ahí inclusive te encantan el himno escolar, o si muere alguien del colegio, ellos le entierran el debajo del piso. Tengo miedo, señor. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Debajo del piso. O sea que yo... Ah, pero son una práctica... Porque ellos hacen algunas... Abajo hacen un hoyo grande. Ajá. Entonces, para poder buscar una tumba, tienen que cavar mucho. O sea, excavaron el colegio entero. ¿Usted tiene muchos amiguitos en la escuela? Sí, muchos tengo. Muchos que se portan bien, que van con papá Dios, van para el cielo. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a usted? Los amiguitos que se portan mal se llama, le dicen Sobi, pero de varón, Sobi Bro. Sobi Bro. Y el otro le llaman el Portamar. ¿El Portamar? Sí, porque él siempre tira todo lo que no quiere. Ah. En vez de decir, mire, no quiero. Ok. ¿Y qué lugares te gusta visitar, Alejandra? Me gusta visitar el Parque de la Diversión, que ya le dije, porque está muy derrumbado, desbaratado y de todo, porque vino una tormenta que todas las matas dejó caer encima de los juegos. Oh, entiendo. Entonces esas matas tenían muchas abejas y en el parque entero de abejas. Y cuéntenos, Alejandra, ¿qué le gusta comer a usted? Me gusta comer arroz, habichuela, carne, cebolla. Oh. Es muy importante comer cebolla. Coman mucho. ¿Qué es lo que tienen que comer? Muchos. Dígale a su mamá que le ponga mucha cebolla a la comida para que luego crezcan bien, bien alimentados. ¿Oyeron? Mucha cebolla para que crezcan bien alimentados a los niños. Pero también los niños tienen que comer muchos vegetales. Sí, como arroz. Bueno, pimiento rojo. Es un cereal, pero sí. Ese arroz bueno con habichuela. Con habichuela. Se hace más. ¿Y a ti te gustan los vegetales? Me encantan, no importa que sean picantes. Ah, ¿te gustan los molondrones? ¿Te gustan los molondrones? Me encantan. Aunque mi mamá no me lo echa a la comida, pero me gustan. Ah, ¿y te gusta la lechuga? Me gusta demasiado. Demasiado. Tengo 8% de comer de eso. Ah, bueno, pero tú lo tienes todo bien... Bien estructurado, como dice. Y también tengo muchísimos juguetes. ¿Tú tienes muchos juguetes? Sí, tengo de todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Alejandra, cuéntanos a qué parque tú vas. ¿Qué parques te gustan? A mí me gusta mucho el que derrumbado, pero ya lo terminaron de reparar. ¿Y te gusta ir al mall? ¿Te gusta visitar el mall? Claro que el mall. El mole Sambil y ese tipo de cosas. Ah, sí, Sambil, pero aunque he quitado un juego mi favorito. Ah. Se llamaba el Super Carrín. ¿El Super Carrín? Sí, se llama ese. ¿Y qué era? ¿Una montaña rusa? Una montaña rusa. Okay. Un juego de escalar, que tú escalabas, pero si te caía encima de un colchón. Era como un trampolín colchón. No importa que se rompiera. Que tú caías bien. Yo caía bien y yo subía por una escalera. Ok. Y salía el trampolín y brincaba. Entonces, tú me dijiste que sabes inglés. Sí, sé inglés. ¿Qué palabra tú sabes en inglés? Good morning. Good morning. Sí. ¿Y tú sabes qué significa la palabra good morning, la frase sí. Good morning? ¿Qué significa la...? Buenos días. Ah, sí, pues mira que sí, que sabe
good morning. ¿Y qué más tú sabes en inglés? Me sé en inglés también. Hi, I'm Marty. Hi. I'm Marty. ¿Y quién es Marty? La película, ¿te acuerdas la película del científico? Ah. Se llama La película del tiempo. La película del tiempo. Que te lleva porque ese es bueno. Tiene el de la pistola, tiene muchos. ¿Y qué te gusta? ¿Qué película te gusta a ti? ¿Que te gustan mucho los muñequitos? Sí, me gusta Batman, que ese sí come muchísimo fantasma y nunca se llena. Y nunca se llena. Sigue comiendo. ¿Pac-Man es de los malos? Solo se puede vencer a Pac-Man con fantasmas. ¿Queréis fantasmas? Estos son vuestros fantasmas. ¡Sí, señor! Vamos a morir todos. Solo es... Lo siento. Permitidme presentaros al profesor Iwatani, el creador de Pac-Man. Pac-Man no es malo. Ya lo veréis. ¿Profesor Iwatani qué hace? Hablaré con él. Es mi hijo. Hola, mi querido chiquitín. Hay que ver cómo has crecido. ¡Qué bonito, qué mono! Tranquilo, sé que eres un buen chico. ¡Eliminada este bicharraco! Me gusta una película, se llama La película del terror. Ah, ¿te gusta la película de terror? Ah, pero eso es raro en los niños, porque a los niños siempre les gusta la película de comedia y de muñequitos. Es la de comedia, la quitaron ya. ¿La quitaron? Porque no nadie la ha pagado, y la de Monster, y una buenísima, la mi favorita, la del Mickey Mouse. ¿La de Mickey Mouse? ¿Pero cuál? Porque Mickey Mouse tiene muchas películas. El Mickey Mouse en versión abandonado. Oh, una de misterio. Sí, el misterio, que él siempre buscaba lo que se le caía. Ah, bueno. Cogía una lupa, se disfrazaba en casa y caminando. Salía a buscar. Salía a buscar. Ok. Y entonces, Alejandra, ¿qué? ¿Ya tú tienes listo todos tus útiles escolares? ¿Tienes todas tus cosas listas para iniciar la clase? Ya, te voy a decir una cosa, amiguito. Ustedes van a forrar los libros para forrar. Deja que pase el carro. Ok. Ahora. Y gracias a los carros que no tienen familia. Que no tienen familia porque son muy bullosos. Muy bullosísimos. Entonces, ¿qué mensaje tienes tú para los niños que van a iniciar mañana las clases? Hay que forrar sus libros, comprar lo que les falta, pero hay que buscar la masilla. ¿La masilla? La de Crayola, que esa no aparece. Yo la he buscado por todos los sitios y no aparece. No aparece, así que ya saben, tiendas, tienen que buscar la masilla de Crayola, que o esa también, es la que usan los niños. O también pueden ir a una tienda de masilla, que la pueden encontrar. Pero esa tienda está en Nueva York. En Nueva York, pero hay que ir lejos a Nueva York. Hay que coger un avión. Yo sé, y yo voy para Miami y hay un sitio chulísimo ahí donde venden muchísima masilla. Donde venden mucha masilla. Sí, donde se llama, ahí hay masilla, masilla, masilla. Y masilla también de masilla de niño, pero de... Como te acuerdas de la masilla que tú le pones a la ventana porque no te sale agua, también hay de esa versión ahí en Miami de esa. Ah, para, bueno. Pero de niños. De niños. Ok, bueno, ya para finalizar, Alejandra, el mensaje final que tú tienes para todos los niños de República Dominicana que mañana empiezan la clase. Tengo el último mensaje, bueno, tengo dos. Dos, pero dilo rápido que ya se está acabando el tiempo. Yo tengo yo tengo 120 días, no voy a mi escuela. ¿120 días? Sí, 120 días. Ajá. Y luego, hace mucho ya, hace cuando mi hermanito tenía 3 años, ajá, una vez en el colegio, ella fue. Pero yo no iba porque ella todavía era bebé. Okay. O sea que Amber iba sola al colegio y cuando ella salía por otra puerta. No, porque... Okay. Y también en los esos días, lo más grande, óiganme bien, lo más grande salían por el área de los chiquitos, ¿sabes por qué? Para llegar a otra área, ajá, que ellos conocían, se llamaba el área de lo más grande, el donde lo está más... lo único baño, están abajo, en el área de los chiquitos. Ah, ok. O sea que había un amiguito grande que pasaba por el curso de hambre y salía por la otra puerta para llegar más rápido. Y lo ponían de castigo porque él pasaba por donde no era.
Ah, ok. Tenía que ir por su escalera y llegar para su puerta. Entonces tú le recomiendas a los niños que respeten todas las reglas y respeten todo lo, la, su profesor que, y a sus maestros. Y hay un padre también. Tienen que ser buenos con los padres porque también los pueden expulsar de la escuela. Ah, bueno. Pues ya ustedes saben, señores y señores, hemos concluido con la entrevista a la niña Alejandra, que nos ha dicho una excelente palabra y, tiene, y ha dicho unos mensajes muy importantes. Y queremos darle la gracia y decirle muchas gracias. Nos vemos, señor Marco. Ok, muchas gracias. Bye.